Me interesa, por ejemplo, del plano municipal, ¿ya? Mira, este es un trabajo de un diario capitalino muy interesante, ¿ya? Y habla sobre la cantidad de alcaldes limeños, claro, en las últimas dos décadas, 18 burgomaestres distritales de Lima fueron suspendidos o vacados por haber cometido faltas o delitos. Ya, pero esos mismos, mira, yo te voy a decir quiénes son, ya. Pero estos mismos que en su momento dejaron de ser alcaldes, acabó su periodo, otra vez se lanzan a la alcaldía. Entonces, ¿a qué se debe eso? O sea, se les demuestra que son unos delincuentes y otra vez vuelven a... ¿Qué hay de promedio? Ah, hay plata, ¿no? Este es un bonito trabajo y yo le voy a decir quiénes son, ¿ya? 12 distritos capitalinos tuvieron autoridades que se vieron obligados a dejar sus cargos por cometer acciones irregulares, por no decir delitos. 3 alcaldes distritales elegidos para el periodo 2018-22 no pudieron ejercer funciones por tener mandato de detención. O sea, habían sido sentenciados y no podían ejercer su cargo. 5 de los 18 alcaldes suspendidos o vacados, acusados de presuntos delitos, fueron colocados por Solidaridad Nacional. ¿Quién es el dueño? Bueno, que fue dueño de Solidaridad Nacional. Castañeda Locio. ¿Y a quién le vendió el partido? A Porque. Hace poco hubo un debate. Lo dividieron en dos partes. El primer debate, todos los rezagados en la encuesta. Entonces estaban toditos los rezagados, ¿no? Estaba Yuri, estaba Alegría y dos más. Eran como 4 o 5, creo. Chejade también, creo. Eran como 5. Y en la otra, estaban 3. Entonces, en esos 3, ¿quiénes estaban? Estaba Porky y estaba Forzay. Urresti no llegó. Entonces le comenzaron a insultar a López Aliaga. Y comenzaron a decirle, no, oye, paga tu deuda. Entonces se picó y dejó. Se levantó y se fue. Pero ¿sabe qué pasa? Poderoso caballero, don dinero. Entonces él metió presión, pero dijo, oye, mira, si quieres que yo me quede a continuar el debate, bótalos a todos. O sea, a todos los asistentes, ¿no? ¿Y quién cree que pasó? Lo votó a todos los asistentes. Poderoso caballero, don dinero. Entonces definitivamente él pues estaba, él formaba parte seguramente con su economía de este evento, ¿no? Es probable pues que ahí haya metido dinero, ¿no? Es probable. Si no, no le hubieran hecho caso, porque el tipo ya se había ido. Entonces regresó y empezó el debate con Forzay. Pero la mayoría de los alcaldes municipales que han cometido delitos y han sido vacados, ¿de dónde sale? Del partido de López Aliaga. ¿Ya? Y ahora ha cambiado de nombre. Entonces era Solidaridad Nacional, ahora es Renovación Popular, ¿no? Entonces Popular, de pueblo, o sea, nos involucran nosotros en su partido. ¿Qué de popular tiene Aliaga? Mira, yo hasta el momento no voy a votar por nadie. Ya, nadie me convence. Pero cuando veo las escenas, los episodios, los breves espacios de noticiosos sobre el proceso electoral municipal, yo veo que entre los 3, Forzay, Urresti y el otro Aliaga, el que más gente trae es Urresti. Ya, inclusive veo que la gente se le pega. Pero en el caso de Aliaga yo veo que no. Yo veo que en el caso de Aliaga más bien se acerca y quiere dar la mano, ¿no? Más bien la gente no le da la mano. Varias veces he visto, ¿no? Le da la mano así, no. Se ponen así, no. Y él dice, ¿no has visto los videos? Es fascinante. O sea, no, la gente sabe de él, se da cuenta primero. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que no hay candidato del partido de Keiko Fujimori? No hay candidato para la alcaldía de Lima, no, no de los distritos. En los distritos me parece que sí hay alcalde de Keiko, ¿no? Ya, pero para la alcaldía de Lima, ¿por qué cree que no hay
no hay este, no hay candidato. Fuerte. Porque López Aliaga haga su candidato, pues. Claro, claro. Hay una alianza evidente, ¿no? Entre Keiko con López Aliaga. Son lo mismo, pues. Son lo mismo. El padre le ha hecho que este señor haga fortuna y ahora están, pues, este, coludidos, ¿no? Pero la gente se da cuenta que López Aliaga es un tipo que no tiene pegada, nadie se le acerca. Entonces, no tiene carisma, pues. Ya, no tiene... Por favor. No tiene carisma. Urresti es más carismático. Con eso no significa que sea mejor candidato, sino que él como que atrae más, el otro no. El otro se acerca y el otro más bien se le acerca, ¿no? Es muy diferente. Pero las encuestas, y acá lo voy a corroborar, quiero dedicarme al tema municipal por este motivo, ¿ya? A ver, las encuestas están levantando ¿a quién? A Forsyth. O sea, está bajando López Aliaga y pretenden levantar a alguien. En este caso pretenden levantar a Forsyth. El resto no les paran bola al resto. Parece que ya fueron ya. Ya parece que todo es indicar que están entre los tres. Pero eso lo vamos a verificar acá. ¿Ya? A ver, primero me voy a la encuesta con los que hay, porque ya veo que hay cerca de 200 personas. ¿Sí les parece? Una breve encuesta. Es simbólico, porque es acá. Es simbólico, pero es llamativo. El Ágora siempre tiene fuerte influencia. Ya voy a hacer una breve, por favor, una breve encuesta. Y ustedes dirán si colocamos a todos los candidatos o no. A ver, vamos a poner a los candidatos. Forsyth, ¿quién más? Aliaga. Aliaga Keiko, ya es lo mismo. Urresti. Alegría. Yuri. Chejade, ¿quién más? Ya, Chejude. No hay más. Por favor, hermano, pégate un poquito para cerrar acá. Pega, por favor, pégate. Por favor. Pégate, por favor, hermano, con confianza, pégate. Pégate. Ya, ahí, estamos bien. Ya ahí se siente. Ya, con lo... A ver, Forsyth. A ver, rapidito nomás porque me interesa también el tema presidencial. Quiero tantear acá el Ágora, me interesa. El Ágora me interesa. De paso les digo, Antauro Mala ha tenido una conferencia el día de hoy en Andahuaylas, en horas de la mañana, reporteros del Ágora Popular, que se han ido hasta Andahuaylas, han recibido de Antauro Mala un saludo. Antauro Mala los saluda a todos ustedes. Y ha dicho públicamente que va a venir. Ya, espero que lo cumpla, ya ha dicho que va a venir. Va a dar su gira por el sur, ya está en Andahuaylas, y bueno, ya pues esperar que venga para acá. Ya, a ver, entonces me interesa ver. Forsyth, hermano, alce la mano, Forsyth. Acá está muerto Forsyth. Ágora. Plaza San Martín, el Ágora es Plaza San Martín. Claro, es emblemático, ¿verdad? Ya, Forsyth no hay nadie, ¿verdad? Forsyth no hay nadie. Ya, Aliaga, alce la mano. Ya, en Aliaga yo les voy a describir. Si por Forsyth no alzan la mano, cuando yo digo alce la mano por Aliaga, la gente se pone, pero así con... ¿No? Se irrita, se amarga, se ofusca. ¿Ya? O sea que es algo... ¿Sí hay? No creo. Un favorcito. Por favor. Estamos en programa ahorita, por favor. A ver, ¡viva el Perú! ¡Viva el Perú! A ver, alce la mano, Aliaga. Alce la mano. No hay. Ya, Aliaga debe mucho dinero, que pague su deuda. Ya, jovencito, por favor. Segunda vez. Estamos saliendo en vivo y... Ya, a ver, Aliaga, ¿nadie? Ya, voy a empezar de abajo, ya, Chejude. ¿Ah? ¿Chejude? ¿Fujimorita también? Alce la mano, aquí va a votar por Chejude. Acá en el Ágora Popular. Ya, listo, muerto. Yuri Castro de Perú Libre. Uno, va uno.
Uno tiene que animar, carajo. Uno, dos, tres, cuatro, ¿tú también? Cuatro, cinco. Oye, hay una relación, ¿no? Todos los canositos. No, mire, los cuatro canositos están con Yuri. Ya, cuatro. Ya, alegría, alegría. Ya, voy a empezar a contar desde acá, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36. Alegría 36. ¿En qué momento Yuri estaba fuerte en el Ágora? ¿Ya en qué momento se quiebra y ya no tiene gente, Yuri? Ya, estoy hablando acá, me interesa acá. Plaza San Martín, Ágora Popular. Ya, Urresti, alce la mano. Urresti, empieza de acá, ya. Empieza de acá. Alce la mano, no bajen la mano. Uno, el jovencito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece. Se acabó, no hay más. Ya, trece. Mira, es significativo que un espacio como el nuestro, muy crítico, muy cuestionador, y lo que escucha el hermano, ¿no? Fascista, ¿no? También acusado de violación, ¿no? Pero sin embargo tiene presencia acá. Y esto, y la presencia de Urresti acá ha aumentado, ¿no? Estaba en 6, me acuerdo. Ahora prácticamente ha aumentado a 13. Ya, así que esto es significativo, ¿eh? Ha aumentado a 13. En cambio esto no, ni uno siquiera, ni uno. Préstame ahora sí, el periódico. Me voy después a la presidencial, ¿ya? Préstame el periódico del comercio. Comercio. Mira, comercio. Mira, ahora sí, voy a los candidatos, hermano. Ya, acá está. Alcaldes que fueron vacados durante su gestión. Bueno, acá hay una lista, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, más de 12, 14, más de 30 que los votaron en su gestión. Pero yo digo, ¿para qué vuelven a postular? ¿Ah? ¿Para qué? Si no me hicieron bien. Allison. Otra vez postula, ¿no? Allison. Punto 2. Hoy estaba viendo la conferencia de prensa que ha hecho Antauro Humala a las 11 de la mañana, más o menos, en Andahuaylas. Interesante. Está, ya lo subí, está en el Facebook del Ágora, pero también está en mi canal de YouTube. Entras a YouTube, mi canal se llama Leonardo del Ágora. Ya lo subí y va a pasar a las 6 como estreno, 6 de la tarde. Y hay datos a mí que me han llamado mucho la atención. Y crece, a pesar que saben que yo soy crítico, ¿eh? Crece mis simpatías a este señor Antauro Humala. ¿Por qué? Porque él dice, a ver, a mí me acusan, escuchen, este es interesante, ¿eh? A mí me acusan de haber matado policías. Ya, cuatro policías. Sin embargo, me hacen una prueba de absorción, ¿no? Atómica, y no me encuentran nada. Ya, uno, dos. Pero me dicen que soy coautor. ¿Qué significa ser coautor? Que no solamente es él, sino que son otros los autores del crimen. ¿Ya? Entonces resulta que Antauro, eso es lo que ha contado Inédito, no sabía. Entonces le dice a los jueces, señor, ya, yo me declaro rebelde, yo me he rebelado, he tomado la comisaría, yo soy un rebelde, aplíquenme la ley, ya, he cometido ese delito y está en la Constitución, por ahí un artículo 46, por ahí, ya, entonces yo me declaro culpable. Pero también me están diciendo que he matado a policías y dicen que yo soy coautor, o sea, yo soy autor con otros. Señores jueces, si yo soy el autor y hay otros coautores, díganme por favor quiénes son esos coautores.
y sabe lo que y saben que nunca le respondieron, porque no existen los coautores. Entonces, ¿cómo lo pueden acusar de que él y otros han matado a los policías? Y cuando él pregunta cuáles son los coautores, no existen. ¿Quién responde esa paradoja, esa contradicción? ¿Quién lo responde? Entonces él dice que esto es un crimen realizado por el Estado peruano. Es más, el peritaje de balística ha determinado lo siguiente, ¿ya? Que las balas ingresan de esta manera, de arriba hacia abajo, ¿ya? De arriba hacia abajo y por la espalda. O sea, y inclusive fueron capturados los francotiradores. Y algo que me ha llamado mucho la atención de Antauro es que está hablando tan igual como hablaba antes del andahuaylazo. Está hablando tan igual como cuando estaba en prisión. Y sigue hablando igual ahora que está en libertad. O sea que el tipo es consecuente. Eso es lo que lo estoy viendo, Antauro Mala. El tipo es consecuente. Y ha dicho, al primero que lo voy a fusilar es al traidor de mi hermano. Oh, hermano, ojalá que le meta 80 balas, ¿verdad? Por traidor. Pues ya, pero lo dice, hay que tomarle la palabra. Porque dice que es la única manera de que los presidentes, los presi, ¿cómo le dicen? Presi delincuentes, tengan miedo, ¿no? Entonces, en su momento, cuando gobierne, entonces ya se le va a temblar la mano, pues, de robar. Porque si no, se va a generar un precedente. Todo el presidente que sea ladrón, cuello, carajo, bala. ¿Ya? Eso es lo que ha dicho este Antauro Mala. Y ha dicho bastantes cosas, ¿no? Y ha hablado también que el presidente Pedro Castillo no lo ha liberado. Ya, dijo que lo iba a indultar. Y no lo ha indultado. Menos lo ha liberado. Entonces no le debe nada al presidente Pedro Castillo. Y que no ha cumplido su dicho, ¿no? Palabra de maestro. Entonces esa palabra de maestro, esa palabra está devaluada. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, Pedro, porque te estás metiendo con un tipo que en el sur, cualquier cantidad de gente en el sur, hasta el momento su recorrido, ha pasado por Puquio, llega a Andahuaylas, de ahí va a seguir recorriendo por el sur y de ahí se va al extranjero. Ya también ha decidido irse al extranjero. Yo creo que es una buena iniciativa que está tomando este señor, este Antauro Mala, de hacer sus descargos a nivel internacional. Porque tal cual como está informando, está diciendo que aquí los jueces, los fiscales, la policía, los medios de comunicación, los partidos políticos mafia, todos prácticamente se le han ido en su contra. Entonces, eso para él configura como crimen de Estado. El Estado a él prácticamente lo ha metido en la cárcel. Porque él se merecía cárcel, dijo sí, pero por rebelión, por sedición, que es más o menos 10 años, en el Código Penal establece 10 años de cárcel. Pero por la muerte, por secuestro, es algo que no hizo, eso le están dando pues los 25 años, ¿no? Que después se redujeron a 19 y ahora quedó en 17, ¿verdad? Y ya está en libertad. ¡Viva el Perú! Me voy a la última parte. Ah, perdón, pero antes de ir a la última parte, escuché que alguien dijo viva Antauro, bacán. De mí nunca han escuchado viva Pedro Castillo. De mí nunca han escuchado viva Antauro. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque es una forma de mantener nuestro espíritu crítico. Todo hace indicar, quiero hacer una encuesta y poner candidatos, todo, a lo menos aquí, todo hace indicar que Antauro Mala va a arrasar. Claro. Que no va a tener competidores. No va a tener, y ahorita vamos a colocar nombres. No va a tener, porque tiene que ser uno que sea desigual. No, tipo corajudo, enérgico, varonil, machazo, que no encuentro el lado de la derecha, puro rosquete, ¿verdad, pues? O le vas a poner de rival a Jorge del Castillo o a Kenji Fujimori, es perder tiempo. Aquí ya después vamos con los nombres de aquí su probable competidor y vamos a comprobar que nadie va a poder competir con Antauro Mala. Pero acá me detengo un ratito en esta reflexión. Mira, yo pienso
que con la experiencia que tenemos todos nosotros, no debemos dar así nomás carta libre, cheque en blanco a nadie, y menos a Tauro, a pesar de las simpatías que le tenemos, porque yo estoy seguro que acá vamos a hacer una encuesta presidencial y acá va a ganar Tauro, estoy seguro. Pero a pesar de eso, tenemos que tener una resistencia. Esa resistencia está en relación a qué, lo que queríamos hacer con Pedro Castillo. Entonces, una vez que Pedro Castillo, hay un señor allá de Polo de que está allá, por favor, que se retire, no le haga diálogo, que se retire para, en su libertad que tiene de expresarse, por favor, amiguito, en su libertad que tiene de expresarse, amigo, si fuera a otro lado, bacán. A ver, continúo. Entonces, sobre Pedro Castillo, la estrategia era la siguiente, sobre Pedro Castillo. La estrategia era la siguiente: presionarlo desde su primer momento de mandato. Entonces, de ahí viene el papel de los chupamedias. Cuando digo chupamedias, no me estoy apuntando a una persona en especial, sino a varios chupamedias que hay. Entonces, ¿qué han hecho durante todo este año? Adularlo. Viva, viva, no viva, carajo. Si algún día vamos a morir, ¿qué viva? Viva, viva, no sé, viva la patria, sí. Viva el Perú, sí, es eterno. Pero los individuos pasamos. Entonces, de mí nunca vas a escuchar viva Tauro, viva Pedro. Y esa era la estrategia. La estrategia consistía en que desde el primer día que gobernaba Pedro, darle así con palo: Pedro, cumple tu mandato. Pedro, asamblea constituyente. Pedro, nueva constitución. Y así, todos los días. Pero los chupamedias, maldito basura, chupamedias. Estos chupamedias se han dedicado solamente a pasarle la mano. Viva Pedro, Pedro lo mejor, Pedro lo máximo. Si yo quisiera desnudar a Pedro en su integridad, en su totalidad, le sacaría la mugre y limpio, carajo. ¿O acaso ha hecho la ley de reforma agraria? A ver, dígame si ya está hecho la ley de la reforma agraria. ¿Por qué la ineptitud en cuanto a la compra de urea, del fertilizante? ¿Por qué tanta ineptitud? Entonces ya debería haber rodado cabeza Pedro Castillo. Y eso nos va a repercutir en la agricultura. Entonces la idea es, el segundo día, Pedro como gobernante: Pedro, tu promesa de campaña. Pedro, tú dijiste que en 72 horas salían los delincuentes venezolanos, ¿no? En 72 horas. ¿A qué venezolano ha votado? A nadie. ¿Ya? Más bien que se han venido más. Esto ha sido una estrategia que el resto de personas no han sabido compenetrarse sobre ese punto, ¿ya? El hacer una fuerte presión a Pedro Castillo, una fuerte presión que va unido con nuestro apoyo. Apoyamos, presionamos, pero no, el chupamedia adulón solamente adulaba, franela, sobonería y nada más. Entonces no le hacían pensar a Pedro Castillo que está haciendo las cosas mal y que tiene un entorno familiar que prácticamente él no ha sabido, carajo, ponerlos en su sitio. Oye, cuidadito, carajo. Ahora el sobrino se gastaba 500 soles en comida, se gastaba 500 soles en ropa todos los días. ¿De dónde, ah? Pero bueno, ya esa es cosa de que tú tienes que resolver. Pero entonces, con Tauro, que no se repita eso. Entonces, se va a llenar Tauro de adulones, ya tiene muchos, hermano. He visto cuántos payasos que han ido a Andahuaylas, llenos de adulones, sobones. Tauro ya no necesita sobón adulón. Tauro necesita de gente que lo cuestione, para cuando él potencial o probablemente se convierta en un ollanta, entonces nosotros desde aquí comenzamos a darle con palo. ¡Oy, cuidado que te vuelvas ollanta! Y darle, carajo, con palo a Tauro Mala. Pero si eres adulón, ¿vas a ser capaz de darle con palo a Tauro Mala? ¿Eres adulón? No lo vas a hacer. Porque el adulón es adulón y muere adulón. Mira, en mi caso, yo estaba conversando con la alta dirección del Agro Popular y ellos saben que yo he aportado 13 años de mi vida, del 2001 al 2014, a la idea de Tauro Mala. He sido uno de sus principales vendedores de periódicos. Y los reto a toditos
los vendedores de periódicos de Antaurumala los reto a todititos. Es más, ni uno ha vendido periódico como yo, y ni siquiera han vendido. Sin embargo, están al costado de él. Pero como yo me fui, ya no es dable que yo regrese de Antauro, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Si ya me fui, ya me salí. ¿Y ahora dónde estoy? Estoy en el Agro Popular, y de aquí nadie me va a sacar. Y aquí nadie me va a sacar. Bueno, hasta que las cosas lo haga bien, ¿no? Si la hago mal, bótenme, hermano. No hay problema, es verdad. Si las cosas uno lo hace mal, bótalo a patadas. A puñetes, a patadas. Entonces, viendo las cosas así, tranquilamente puedo acercarme al mayor y decirle, mayor, estoy con usted, lo apoyo. ¿No? Me codeo con él y me hace candidato a cualquier cosa que yo quiera. Pero no, pues, no es así. Me fui y me salí. En el marco de esta constitución del 93, les aseguro, hermanos, yo no voy a ser candidato a nada. En el marco de esta constitución, si cambiamos la constitución, probablemente lo piense y sí. Por eso, si no se cambia la constitución y tú ves mi foto, que yo estoy postulando a algo que esté relacionado con el Congreso o la alcaldía, vas a agarrar mi foto y lo vas a romper en mi cara. ¡Ah, basura! Dijiste que no ibas a postular. Ya, hágalo en... Ah, está bien, entonces se han hecho caso, se me han escuchado. Pero sí postularé al... Si se instala una asamblea constituyente, ahí sí, hermano. Yo entro, carajo. Yo soy asambleísta. Yo soy asambleísta, postulo a la asamblea constituyente y voy a ser parte de la asamblea constituyente. Ahí sí, con todo. Ya, esto dura 8 meses, 1 año... ¿Pero es para qué? Para hacer leyes, una nueva constitución. Ahí sí entro con todo, para cambiar la constitución. Por otra cosa no, rompe mi... ¿Ves mi candidato Leonardo Castañeda, de la alcaldía de Comas? Chuy, ¿me tiene Leonardo el que habla en la plaza? ¡Ah, miércoles! ¡Rómpelo! Hoy, candidato para el Congreso 2026. Pero si este rata dijo que no. ¡Rompe, carajo, mi foto! ¡Ah, rompe! ¿Estamos de acuerdo? ¡Viva el Perú! Ya, ahora sí, me voy, quiero certificar, a lo menos acá con los que siempre... Y si, Dani, si puedes leer, qué candidatos acá para apuntar a los hermanos que interactúan en las redes. Mira, para mí, Antauro... Candidatos, hermano, que él lo ha dicho... Nombre de su candidato. Mira, él ha dicho... Sí, eso justamente, ponga el nombre de su candidato. Mira, Antaurumala ha dicho así: yo sí voy a postular para el 2026. O sea, no es como Keiko, ¿no? Dice no, que sí, que no, que lo estoy pensando. No, él ya es candidato, ya dijo ya: yo voy a postular para el 2026. Entonces lo voy a poner acá: Antaurumala. Aunque Antauro reniegue de la izquierda y de la derecha, Antauro yo lo identifico más como el lado izquierdo, aunque él lo niegue, yo lo veo en el lado popular, aunque él lo niegue por su propuesta que tiene, que hoy no lo voy a decir, otro día lo diré su propuesta. Ya, ahora, me interesa, ¿qué candidatos de la izquierda, voy a poner acá, candidato de la izquierda y candidato de la derecha, que le pueden hacer el paro a... Antaurumala, a ver. Nadie. Verónica, ya voy a poner, ya han dicho Verónica, escuché. Verónica. Compáñale. Verónica. Compáñale, Verónica. Ponga su candidato, hermanos. A ver, otro candidato, de izquierda, de derecha, candidato de derecha. De derecha, sí. Si Keiko. Otro. ¿Se dan cuenta que pensamos bastante? Es que no hay pues candidato. ¿Urresti? Pero Urresti está en la alcaldía. Igual se lanza. Con Alejandro Sekbejar, pues. Pero como va. Sekbejar, ¿quién es? Con Alejandro Sekbejar. ¿Pero quién es? Lo voy a poner, no importa, pero no. Sekbejar. TV Perú. Sekbejar, no lo conozco, pero no importa. ¿Quién más? Luego para municipales. No. Si está Antauro, es para presidenciales. Presidenciales, hermano. Salaverri. Y ahí yo pongo nomás.
Para presidenciales, hermanos. Mira. Aprovecho. Mientras ustedes van pensando que los candidatos. Con los infiltrados. Nos han metido en un gran problema con la recolección de firmas. Ya, y vas a tener que venir, Guillermo. Tienes que venir. Tanto tú como Jaime Quito. Porque desde las oficinas de Guillermo Bermejo han dicho que esta recolección que estamos haciendo, cuyo promotor es Quito Sarmiento, Jaime Quito Sarmiento, no tiene validez. Ya, esto que estamos haciendo por gusto. Sin embargo, yo tengo un documento en el cual Guillermo Bermejo firma, además hay videos, firma ese padrón. ¿Ya? Entonces tienes que explicar esto, hermano. Estamos un año recolectando firmas y no nos vas a venir a decir que la recolección de firmas que estamos haciendo, que es la de Quito Sarmiento, Jaime Quito Sarmiento, no es válida. Y la válida es la que tiene él. O sea que nos quiere cojudear, nos quiere agarrar de tontos. Tiene que venir, Guillermo, tiene que venir. Acá todavía la gente te guarda cierta simpatía. ¿Ya? Yo no tengo nada contra ti. Conversaremos, nos daremos la mano. Esto es política, pero hermano, yo no soy adulón, por si acaso. Tienes que venir y dar respuesta de la recolección de firmas. Ya, tiene que venir. ¿Tiene que venir o no? Sí. Fuerte. ¿Tiene que venir, Guillermo, o no? Sí. Están llamando. Están llamando. A ti también, Jaime Quito. Porque nos están haciendo recolectar. Y ahora desde la oficina de Bermejo dice que no, eso no es válida. La mía es válida. ¿Cuál será la suya? Está traicionando. Y dice que él está recolectando. ¿Dónde? ¿En dónde está recolectando? Muchas preguntas hacia tu persona. Para su partido. Y esto es político. Esto es político. Y yo tengo que también cuidar a la obra popular. No vas a venir acá con un documento y después te vas a hacer el conjuro y te vas a ir. Así no es. Así no es. Leo, dice Ramón Ramírez Erazo. Ramón Ramírez Erazo, candidato también. Sí, así lo han puesto. Erazo. Pero él dice que somos comunistas. Erazo dice que somos comunistas. Sí, comunistas. Y que somos financiados. Ah, somos financiados también. ¿Quién nos financia, hermano? Si a todos le damos con palo, yo no entiendo, hermano. De verdad, yo no sé quién nos financia. Ya, a ver, entonces, potenciales candidatos para el 2026. Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, Seth Bejar, Ramón Ramírez Erazo, Salaberry, ¿alguien más? Vizcarra, ¿tú crees que el Perel lo van a meter a la cárcel? Antauro lo va a fusilar a Vizcarra. Ya no importa. Ya, ¿qué más? ¿Del Solar? Hablemos de Del Solar. Ya, ¿qué más? Ya, ahí quedamos. Congas. Juvenal también, pues. Juvenal y Congas. Está bien, pues, y todos aquellos de a partir de los 35 años para arriba son están facultados ejerciendo ciudadanía, son presidenciables, ¿ah? O sea, todos ustedes son presidenciables, siempre y cuando pase los 35 años para arriba y sea ciudadano. ¿Qué es ciudadano, a propósito? ¿Qué es ser ciudadano? También Guido. Ya, a ver, Antauro, vamos a hacer la encuesta, repito, ya para... Bellido, agrégale, Leo, ha más presión. ¿Bellido? Sí, varios de... ¿Bellido? Sí, ya, hay que poner. Ajá. Debe ser de Perú Libre, están escribiendo también. ¿Aduviri? Aduviri. Cerrón también dicen. ¿Cerrón? Nada, hermano. No. Ya, listo, a ver, siquiera vamos a ver cómo va la temperatura en cuanto a proceso electoral que se venirá. ¿Saben por qué les digo esto? Antes de continuar. Mira, escúcheme, hermano, mira mi proyección que tengo en política, mira mi proyección.
no está haciendo mucho. ¿O está haciendo algo? Nada. Ya, como es timorato y no puede cerrar el Congreso es una pared que le impide su promesa, cumplir su promesa de campaña. Ya, y esa pared no la puede derrumbar, porque es timorato. Antauro, estamos a 4 años de un proceso electoral y Antauro ya está haciendo campaña. Es lo que está haciendo. Entonces ya está en Andahuaylas, se va a ir a Cusco, Puno, Arequipa, Tacna y todo el sur. Después se va a ir a, ¿dónde me dijo? A la parte, no, creo que para el norte después. Se empezaba y después acababa en el centro y después venía acá. Más o menos es su recorrido. Está haciendo campaña. Al hacer campaña, faltando 4 años, genera qué cosa en la población. Una situación de pensar de la siguiente manera, ¿no? Oye, pero si Pedro está ahí y no hace nada, y este Antauro está libre y está prometiendo cosas, oye, mejor pues que de una vez se vaya Pedro, ¿no? Eso es lo que se va a generar. Ojo, escucha mi proyección, tengo una... Mi cabeza es netamente... Está muy involucrada con el tema político. Tengo una buena proyección, casi infalible. Y lo que digo... siempre se proyecta, no como una persona que ve el futuro, sino como la lectura política. Si Pedro no está haciendo nada y faltan 4 años, y sale Antauro y está haciendo campaña y faltan 4 años, al final la gente que iba a decir, oh, ya puede una vez que gobierne Antauro y que se vaya este porque no hace nada. Ojo, eso va a introducirse en la mente de las personas. Y al final la gente es lo que va a decidir, oye, ya hay una vez, retírate pues, y dale paso a Antauro Mala. Adelanto de elecciones. Así que, Pedro, ya ahí tienes una situación que se presenta bien complicada, ya, tienes que ponerte las pilas y achórate, hermano. Haz de una vez la reforma agraria, compre de una vez la urea, tú mismo, carajo, sal y compra la urea. Anda, tú de una vez, anda, trae la urea y tráelo tú como presidente. 3 veces va, lo compra y le cortan, le dicen, no, pues hermano, al final ¿quién se va a perjudicar? Va a subir la papa, va a subir el tomate, va a subir la cebolla, y todo, y está subiendo, ¿no? Y todo por negligencia de tu gestión, de tu administración de gobierno. Así que mucho cuidado, la gente se va a hartar, ¿no? Ya está libre, este es macho, este sí es bravo, porque al final el pueblo elige pues a uno bien varonil, ¿no? Y ya tiene 2 rebeliones. Y cuando es entrevistado, vean mi canal en YouTube, Leonardo del Ágora, vean toda la entrevista. Yo pensé que él iba a estar un poquito más moderado. Falso. Mira, ¿se acuerdan que lo habían involucrado con unos dibujitos? ¿Cómo se llaman esos dibujitos, Néstor? Hello. ¿Qué es eso? La gatita. Un gatitos. Gatitas. Entonces dice Limpe que este ha sido su trabajo de Antauro. Y Antauro dice, carajo, hacía, hoy carajo, ¿ese acaso ha sido mi trabajo? Mi trabajo ha sido un trabajo intelectual. Este es mi trabajo, mi primer libro. Este es mi trabajo, mi segundo libro. Este es mi trabajo. Con que los quites, gatito. Antauro te ha hecho un diablo. Y el Limpe, ¿ahora qué va a hacer el Congreso? El Congreso le va a decir, oye, a Limpe lo va a llamar, oye. ¿Qué ha hecho Antauro para justificar su trabajo penal? Trabajo como presidiario. ¿Qué ha hecho? Entonces ahí tiene que Limpe decir, ¿no? Si ha hecho eso Hello Kitty o ha hecho sus libros. Porque Antauro está bien decidido. Ha dicho, mis libros son mi trabajo intelectual. Eso es lo que ha hecho Antauro Mala. ¿Ya? Y ha desafiado a Limpe. Y ahí yo he firmado todo. Dice, yo ese es mi trabajo intelectual. Eso no. Así que mucho cuidado. O sea, Antauro ha salido... Y por eso no ha cambiado. Yo lo conozco así ha salido. Eso me genera confianza en él. Ya, eso, pero eso no significa que yo no sea crítico, ¿eh? Cualquier cosa, Antauro, que yo te vea, yo te voy a tirar dedo, hermano. Ya, así como le doy con Pablo a Pedro. Por eso yo no debo ser autoridad. Porque me siento bien en la calle denunciando, ¿no? A todas estas ratas. Porque cuando tú eres autoridad, tú mismo no te vas a denunciar, pues. Entonces tú ya como cuando estás ahí, entonces yo me siento bien hoy, actúa bien pues, hoy. Yo soy como González Prada, Manuel González Prada, un crítico
de todos los funcionarios públicos. Ataco sin piedad, dice González Pradas, a todos los funcionarios públicos. Lean Horas de Lucha, Página Libre. Mañana estoy teniendo su libro. Entonces, ese es mi papel. Ya, me gusta así. Corrígete, que no soy sobón. No soy sobón. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Ya, a ver, vamos con la encuesta. A ver cuántos votarán. Y hay cuántos candidatos. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 con Antauro. Potenciales candidatos. No creo que lleguemos al 2026, ¿ah? Viendo cómo se está moviendo Antauro Mala, no creo que lleguemos al 2026. Está que llena la plaza. Ah, no creo. Está llenando mucha gente. La gente le sigue, y cuando venga acá, espero que sus seguidores, los que están con él, estén a la altura de llenar todo esto. El Ágora, tranquilamente, yo voy a conversar con Antauro. Le voy a decir, sí, el Ágora te puede traer, te puede llenar la cuarta parte. Ya, así con mucho humildad. Ya, el Ágora te puede llenar la cuarta parte. Pero sus seguidores están obligados a llenar toda la Plaza San Martín. ¿Lo harán? Ya. A ver, vamos. ¿Quiénes son los candidatos? Cerrón, Bermejo, Verónica, Keiko, Seth Béjar, Salaverry. ¿Salaverry este quién es? ¿La prista fujimorista? ¿Que también la ha puesto acá? Ramón Ramírez Erazo, Vizcarra, Del Solar, Juvenal, Bellido, Adubiri. Bueno, Juvenal también está en el bolo. ¿Ah? Congas. Ya salió ya su rival. Ahí se van a quitar votos acá. Ya, a ver, ¿con quién empezamos? Empezamos con... Alcen la mano, ¿quiénes votarían por Cerrón en un probable proceso electoral? Alcen la mano. Yo no voy por Cerrón. ¿Por qué? Mira, pongan a Cerrón y nadie va a votar por él. El Cerrón nos vea. El Cerrón nos ve, saludos. Ya, cero. Cero, Cerrón, no sé. Yo acá dice cero, cero, hermano. Cero, vamos a decir cero, cero, cero. Ya, a ver, Seth Béjar, Seth Béjar. Ahí también hay que ver si votan acá. Seth Béjar, Seth Béjar, Seth Béjar. Nadie lo conoce. Cero. ¿Lo conoces? ¿Quién es? Periodista. Tiene su canal también. Tiene su canal. Ah, ya. Ya me voy ubicando. Tiene un canal alternativo. Ya. Ya. Vamos uno. Ya, Vizcarra, alce la mano. ¿Vizcarra? Sí, está bien, va uno. Está bien. Ahí es todo, esto como en botica. Ya, Vizcarra. Ya, Del Solar. Del Solar. Chemo Del Solar, no, man. Cero. Ya, Augusto de Congas. Ya tiene. Vamos a ver cuántos hay que votar para presidente. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23. 23, este es presidente, ¿ya? 23, ya, a ver, Bellido, alce la mano. Bellido, uno, poncha. Bellido le está ganando Cerrón, ¿eh? Increíble. Pero este es para acá, ojo, este es acá. Estamos viendo cómo se mueve la temperatura porque el agua es un pulmón. En donde vayamos nosotros apostando, ese va a ganar. Por ejemplo, mala puntería ha hecho Alegría. Alegría no ha venido acá a que lo patrocinemos, a que lo apoyemos. Así que no le veo futuro a la candidatura de Alegría, no le veo. Ha debido hacer su campaña acá. Acá ganas. Ya, a ver, ¿quién es Bellido? ¿Cuánto va? Uno. Ya, Adubiri. ¿Cuánto era Adubiri? Adubiri, uno. Dos. Tres, cuatro, cinco. Seis. Está bien, ¿eh? Siete. Ya, siete. Adubiri. Ramón Ramírez Erazo. Él es un intelectual de abogado. Cero. Él tiene muchos profesores, ¿no?
San Marcos. Tiene bastante. San Marcos, lo único que sé. Es de San Marcos, tiene bastantes literatura, títulos. Es un profesional muy destacado. A ver, alce la mano por Ramón Ramírez Cerazo y dale vuelta. Para que vean. Pero tú estás votando por todos. Estás votando por Cerveja. No fue. Tu voto está anulado, hermano. Ya, a ver, alce la mano por Ramón Ramírez Cerazo. Ese es un buen intelectual. Ya, nadie. Uno. Sí. Ya, era su. Ya, a ver, Salaberry, alce la mano por Salaberry. Guillermo Bermejo. Sí, hay. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Bermejo tiene. A pesar que nos da igualito. Ya, Keiko Fujimori, alce la mano. La pagamos. Pifia, ¿no? Pifias. Pifias. Fuera, rata. Al frente de esos chacoteros basura, esos son. Eso lo odio. Ya, queda. Juvenal, alce la mano con Juvenal. No pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tú estás votando doble, ¿ah? 10. Ya, 10. Póngale, ganó Juvenal. Entonces, Juvenal va a ser su vicepresidente. Ya, Verónica Mendoza. ¿Qué? Hay uno. Dos. Verónica. Dos. Ya, a ver, ya no queda ni uno, ¿no? Cerrón, Congas, Edubiri. Ya, Antonio Humana, alza la mano. A su madre, hija, arrasó Antauro. A ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 4, 45, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 68, 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Va a ganar por goleada. 72. Lejos, Antauro Humala, presidente de la Plata San Martín. Mira, en realidad la encuesta ha salido. Vamos a darle un poquito de seriedad ahora, ¿ya? En realidad la encuesta ha salido un poquito divertida, ¿no? Un poquito amena. Pero ha servido para medir tanto la plaza, nada más. La plaza, es lo que yo he estado. Esta encuesta es en relación a la plaza. Y yo veo que acá hay una fuerte presencia, ahora sí dándole seriedad al caso, hay una fuerte presencia de Antauro Humala. Hermano, si esto se está dando, esto es como, por eso le digo, el pulmón de la política peruana, y si quieren el corazón o el pulmón de la política peruana, es la Plaza San Martín. Y si tú estás decidiendo por Antauro Humala, entonces ¿qué va a pasar? Vas a ir a tu casa y le vas a hablar a tu familia. Y eso va a ir creciendo. Entonces, no es casual la cantidad de personas que votan por Antauro. Y para mí todo es indicar que Antauro, ya en general, en todo el Perú, lejos, no tiene rival. No tiene rival y es el próximo presidente del Perú. No hay rival, no hay, mira. Mira, Bermejo tiene 6, Cerrón 0, Verónica 2. Cepdejar 1, Erazo tiene 1, acá, ¿no? Del Solar 0, Juvenal nomás le hace el paro con 10. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí. Sí, está acá. Conga también le hace el paro, tiene 23. No, dile que le menos los 10 votos. Ya. Un poquito, ha salido un poquito divertido, me alegro porque a veces soy muy serio y ha salido un poquito divertido. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Me despido de acá, voy a. Sí, me despido.